del decreto por medio del cual se confiere una condecoración en uso de sus facultades legales y en especial los 80 y considerando que colombianos y extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios al país, que su excelencia el señor Eduardo Zaplana Hernández Oro, presidente de la Generalitat Valenciana, se ha destacado como notable hombre público gracias que su excelencia el señor Eduardo Zaplana Hernández Oro Presidente de la Generalitat Valenciana, ha contribuido significativamente entre Colombia y la Comunidad Valenciana, que es deseo del Gobierno Nacional reconocer los méritos y exaltar las virtudes de que es poseedor de oro, señalándolo como un representante auténtico del espíritu iberoamericano. Decreta. Artículo primero, confiérese la orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz a su Excelencia el A continuación, impone esta condecoración el señor Presidente de la República. Ahora las palabras del doctor. Cuando pienso en la comunidad valenciana, hoy dignamente representada por usted, señor presidente Zaplana, la memoria me trae innumerables recuerdos signados por la amistad, el calor humano y el empuje de su pueblo. Cuando pienso en la comunidad valenciana, pienso en esas tres provincias que la integran y que son tan cercanas al corazón de los colombianos, Alicante, Castellón y Valencia dulcemente acariciadas por el mar mediterráneo. Pienso en Valencia, por supuesto, la bella capital que fundaron los romanos antes de la era cristiana, con su imponente catedral, su lonja de mercaderes, el palacio de la Generalitat y tantos vestigios históricos de la época de Roma o del Medioevo, donde lo gótico y lo barroco se mezclan en construcciones de ensueño con obras de la modernidad, como el Gran Palau de la Música. Pienso también en Alicante en Orihuela, en Castellón de la Plana, en Benidón, en Peñiscola, en Elche, y en tantas otras poblaciones que evocan historias, personajes y leyendas. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, la misteriosa efigie de la Dama de Elche, cuya talla se remota hace más de 22 siglos? ¿Cómo no vincular el nombre Orihuela a la figura siempre presente del poeta Miguel Hernández, viento del pueblo que dijo alguna vez, para la libertad, sangro, lucho y pervivo? ¿Y qué decir del largo aliento castizo que nos legó en la prosa de Azorín, ese oriundo orgulloso del pueblo de Monóvar? ¿O del aporte del filosófico universal que significó el valenciano Vicente Blasco Ibáñez con sus cuatro jinetes del apocalipsis? Sí, señor presidente, son muchos los lazos de afecto que nos unen a la comunidad valenciana. Hace muy pocos días nos visitó el gran escritor de Villavieja, Manuel Vicente, y nos trajo los ecos del Mediterráneo a través de su premiada novela Son de Mar. Todavía resuenan en nuestros corazones y en nuestras radios las canciones del inolvidable cantante valenciano Valencia Nino Bravo, ese que repitió tantas veces que cuando Dios hizo el Edén pensó en América. Desde niños aprendimos la historia épica de Rodrigo Díaz de Vivar y soñamos sus aventuras a lomos del brioso Babieca, ese mismo Cid campeador que a fines del siglo XI liberó a Valencia de los moros. También recordamos la fecha histórica del 9 de octubre del año de 1238. Cuando el rey Jaime I de España, llamado El Conquistador, fundó el antiguo reino de Valencia, un reino que hoy se ve reflejado en la modernidad, gracias al Estatuto de Autonomía del año de 1983, que estableció de nuevo al unir a las provincias de Valencia, Castellón y Alicante lo que hoy conocemos como Comunidad Valenciana. Y no puedo dejar de resaltar, señor presidente, que en Benidorm, su querida tierra, se vivió uno de los momentos más trascendentales de la historia colombiana cuando el 24 de julio de 1956, los líderes de los dos partidos tradicionales colombianos, Laureano Gómez y Alberto Lleras, firmaron el llamado Pacto de Benidorm, que aseguró la alianza de los dos antagonistas políticos en contra de la administración militar entonces imperante. No exagero si le digo que en Benidorm se gestó el renacimiento de la democracia colombiana. Hoy... La comunidad valenciana bajo su liderazgo y conducción, señor presidente Zaplana, es un ejemplo de unión y de progreso sobre una base de pluralidad de gentes y de tierras. En ello se nota la realización del compromiso que usted asumió frente a sus coterráneos en junio del año de 1995 bajo premisas fundamentales como lo son el diálogo, el consenso y la libertad. La fuerza exportadora de su región ha llegado hasta nuestra nación que es el quinto país receptor de productos valencianos. En tanto, nosotros les enviamos lo mejor de nuestras flores y de nuestro café. Aspiramos por ello a que el intercambio comercial y las inversiones entre nuestros pueblos se incrementen cada vez más. En marzo de este año, cuando visitamos la querida tierra española, atendiendo la amable invitación de mi buen amigo el presidente José María Aznar y el rey Juan Carlos I de España, Tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, señor presidente Zaplana, el esplendor fantástico de las Fallas valencianas, la mascletà, cuando el fuego y la pólvora devoraban los gigantes ninots. Es un espectáculo que jamás olvidaremos. Por ello, es hoy más grande el placer de recibirlo a usted y a los distinguidos miembros de su gobierno y de otras altas instancias valencianas para ofrecerle recíprocamente el cariño y la hospitalidad de la tierra colombiana. Entendemos su visita como un apoyo a nuestra gestión de paz y una muestra más del afecto del pueblo español y muy especialmente del pueblo de la comunidad valenciana hacia Colombia y de su interés por estrechar las relaciones comerciales, políticas y culturales. Por eso, es para mí muy grato en nombre del pueblo colombiano concederle la condecoración de la Cruz de Boyacá, que rememora la principal gesta de independencia de nuestro país ocurrida hace 180 años. Es la más alta condecoración de Colombia que hoy le imponemos como un amigo de nuestro país, como un representante de toda esa querida comunidad valenciana y en reconocimiento a sus logros en favor del desarrollo de su región y a su interés por fortalecer los lazos que ya nos unen. Quiero aprovechar la generosa paciencia del presidente Zaplana para destacar los éxitos obtenidos por nuestras fuerzas públicas en los recientes combates. Una cuidadosa estrategia militar permitió dar de baja a más de 50 guerrilleros que atacaban una de nuestras poblaciones, entre los que se encuentran los secuestradores que dieron muerte a los tres indigenistas norteamericanos. La actitud de las fuerzas armadas y en especial la de toda la cúpula militar pone de presente su voluntad decidida y su arrojo heroico para defender la sociedad, las instituciones democráticas y la ley. Nuestra fuerza pública ha asumido su deber constitucional con patriotismo y con lealtad. De ella me siento orgulloso como su comandante en jefe y sé que todos los colombianos rodean y apoyan con agradecimiento a nuestras fuerzas militares. Pero ellas mismas y la sociedad entera han entendido que el honor de portar las armas que la República les ha confiado también implica una responsabilidad permanente por el ejercicio de las funciones que desempeñan. La democracia exige que la posibilidad de discernir no se pueda confundir con la, la de deliberar. Las decisiones del presidente de la República en esa materia no pueden ser motivo de controversia y mucho menos en debates públicos. La autoridad presidencial no se cuestiona ni se subvierte. Los esfuerzos que hacemos para asegurar el mejor desempeño de nuestros soldados y de nuestros policías son una inversión en la convivencia pacífica, el respeto a nuestras fronteras y de nuestros recursos naturales y el fortalecimiento de la democracia. Señor presidente Zaplana, querido amigo, Usted y yo compartimos la misma convicción de que no puede haber desarrollo sin paz, ni paz sin tolerancia. Y como dijo Miguel Hernández, el poeta Orihuela, tristes guerras si no es amor la empresa y tristes armas si no son las palabras. Muchas gracias.